Hola chicos, mi nombre es Andrea Garrido, yo soy entrenadora de natación de ProRunners y hoy vamos a hacer un entreno específico para natación. Necesitaremos una goma y un lugar para engancharla. Si no tenemos un lugar para engancharla, necesitaremos un voluntario que nos sostenga, ¿vale? Hoy trabajaremos un poco de refuerzo de hombros, core, abdominales y el trabajo principal que será de brazos. Vale, empezaremos primero con una movilidad articular, ¿vale? Empezamos con un brazo para atrás. Cambiamos de brazo. Vale, soltamos un poco. Y ahora haremos los números con los puños, ¿vale? Brazo estirado y escribiremos los números del 1 al 10. ¿Vale? Soltamos un poco. Ahora haremos un infinito con el brazo, ¿vale? Cambiamos de brazo, igual dibujamos el número infinito. Vale, soltamos, ponemos los brazos así y uno bajará y el otro estará arriba, ¿vale? Así, como si fuera el codo, como si fuera la bisagra de una puerta. Le soltamos un poco, ahora igual en esta posición abrimos y cerramos. La idea es que las escápulas atrás se junten, ¿vale? Se junten y se separen. Vale, soltamos un poco. Ahora haremos junto y subo. Vale, un poco. Ahora, juntaré, abriré. Y bajaré. Abro y bajo. Junto, abro y bajo. Vale, y suelto un poco. Ahora haremos un poco de movilidad de piernas. Empiezo con una pierna. Vale, cambio de pierna. Vale, ahora juntaré el movimiento de brazo con el de pierna. Vale, cambiamos de pierna y de brazo. Vale, ahora agregaremos los dos brazos. Vale, cambio de pierna. Vale, perfecto. Ahora haremos un poco de prevención y refuerzo de hombros. Empezaremos con rotación interna.
¿vale? Cogeremos la goma así, el codo lo fijamos en el costado del cuerpo y lo movemos para el otro lado, ¿vale? Vigilar que el codo no se mueva ni por delante ni por atrás y ni se despegue el cuerpo. Haremos dos series de 15. 2, 3, 8, 9, 10, 5 más. Vale, cambiamos de brazo, igual, 15 repeticiones, clavo codo y 1, 8, 9, 10, 5 más. Vale, para la rotación externa cogeremos la goma de esta manera, clavaremos los codos y vamos a abrir, ¿vale? Sin que los codos se despeguen del costado del cuerpo. Haremos igual, dos series de 15. Venga, 1, 9, 10, 5 más. Y 15, vale. Aflojamos un poco los brazos y vamos con la siguiente serie. Clavamos codos y 1, 8, 9, 10, 5 más. Y ahora el siguiente ejercicio, que también sirve para el refuerzo de hombros, es cogemos la goma, una mano la ponemos en la cintura y la otra vamos a subir de esta manera, ¿vale? Aquí, que el codo sea como la bisagra de una puerta. Empezamos, venga, haremos dos series de 10. 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10. Cambio de brazo. Y 1, 2, 7, 8, 9 y 10. Vale, aflojamos y ahora en la misma posición, pero lo que haremos será estirar, ¿vale? En diagonal. Igual, dos series de 10. 1, 7, 8, 9 y 10. Cambio de lado. Empezamos. 1, 8, 9 y 10. Perfecto. Vale, ahora haremos un trabajo de core y abdominales. Haremos 5 ejercicios que los repetiremos 2 veces cada uno y serán series de 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso. ¿Vale? Primer ejercicio, plancha con el antebrazo apoyado en el suelo y bajaremos la cadera hacia el suelo, ¿vale? Explico. Me pongo en posición plancha y voy a llevar las caderas al suelo, ¿vale? Venga, 40 segundos de trabajo y 20 segundos de descanso. Empezamos ya. Thank you.
Venga, 20 segundos. Vale, descansamos. Nos quedan 10 segundos de descanso. Nos preparamos y empezamos ya. Segundos. Diez segundos más. Y descansamos. Vale, el siguiente ejercicio nos estiramos mirando para arriba y será pies espalda. Vale. Nos preparamos para empezar. Y empezamos ya. Más y descansamos. Nos quedan 10 segundos de descanso. Venga, nos preparamos y ya. Más. 10 segundos más. Y descansamos. Vale, para el siguiente ejercicio cogeremos la goma. Vale, nos estiraremos mirando para abajo. Cogeré la goma, la estiraré y voy a subir al mismo tiempo brazos y piernas, ¿vale? Y cuando suba los brazos haré una pequeña tensión en la goma, ¿sí? Nos preparamos para empezar y empezamos ya. Vale, descansamos. Diez segundos para empezar otra vez. Vale, nos preparamos y empezamos ya.
20 segundos. Diez segundos más. Y descansamos. Vale. Para el siguiente ejercicio yo le llamo abdominales estrellas. Y es ponerse en posición estrella y brazo toca pierna contraria. ¿Vale? Movimientos seguidos. Venga, nos preparamos para empezar. Y empezamos ya. Vale, descansamos. Diez segundos más de descanso. Nos preparamos para empezar y empezamos. Veinte segundos más. Y descansamos. Vale. Próximo ejercicio es en posición plancha. Vale. Y haremos el movimiento de la brazada de natación, ¿vale? Primero un brazo y después el otro. Importante, flexionar el codo, ¿vale? Nos preparamos para empezar. Empezamos ya. Veinte segundos. Diez segundos. Y descansamos. Vale, nos preparamos para la última serie. Y empezamos ya. Veinte segundos. Y descansamos. Antes de empezar el trabajo principal, terminaremos de calentar un poco los brazos con un trabajo de tríceps. ¿Sí? Enganchamos la goma. Fijamos los codos y estiramos para abajo. Haremos dos series de 15. Venga, empezamos. 1. Y
10, 13, 14 y 15. Empujamos un poco. Y empezamos la siguiente serie. Venga, nos vamos codos y 1. Más 14 y 15. Perfecto. Trabajamos un poco. Vale, explico. El trabajo principal trata de: haremos 15 segundos la brazada de natación, 30 segundos la brazada de natación, descansaremos 15 segundos, nos estiraremos en el suelo y haremos un ejercicio para que en la rama de natación se mantenga siempre el codo alto. ¿Sí? Hay que pasar los puños de las manos a ras del suelo y eso me va a obligar a siempre mantener el codo alto. ¿Sí? Recordar, muy importante, que ha de acabar la brazada, es estirar el brazo hasta el final. Luego vamos a hacer 15 repeticiones de este ejercicio. Volveremos a coger la goma, pero sentados en el suelo, nos pondremos la goma en los pies y haremos 15 repeticiones del ejercicio de remo. ¿Vale? Importante llevar la mano hasta atrás, ¿sí? Las dos al mismo tiempo, aquí. ¿Sí? Repito, 30 segundos del ejercicio de remadas, 15 segundos de descanso, estirar el suelo, 15 repeticiones del codo alto y 15 repeticiones de remo. Todo esto lo haremos 4 veces, ¿vale? Dicho esto, empezaremos. Pongo el cronómetro. Y empezamos ya. Venga, recordar siempre el codo alto y brazo hasta el final. Segundos. 15. ¿Vale? Cambio de ejercicio. Y empezamos las 15 repeticiones de remo. Venga. 1, 2, 8, 9, 10, 5 más, 14 y 15. Vale, descansamos un poco. Volvemos a enganchar la goma. Nos preparamos para empezar. Empezamos ya, venga, 30 segundos.
Dale, cambiamos. Estiro al suelo. Un brazo arriba, un brazo abajo. Y empezamos ya. Uno, dos, tres, cuatro. Nueve, diez, cinco más, trece, catorce y quince. Vale, cambiamos de ejercicio, nos inversamos la goma y empezamos. Uno, cinco más, catorce y quince. Vale, descansamos un poco. Inversamos otra vez la goma. Nos preparamos para empezar y empezamos ya. Trato de que cuando haga el movimiento con la goma, mantengo el codo alto como lo hago en el ejercicio estirado en el suelo. Vale, cambiamos de ejercicio. Nos preparamos para empezar. 5 segundos. Vale, empezamos. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 5 más. 14 y 15. Vale, cambiamos de ejercicio. Engancho las gomas. Y empiezo. 1, 2, 9, 10. 5 más, 14 y 15. Muy bien, vamos a por el último bloque. Hacemos la goma. Preparamos para empezar y empezamos ya. Quince segundos más. Vale, cambiamos de ejercicio. Nos preparamos para empezar. Un brazo arriba, un brazo abajo. Y empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, nueve, diez, cinco más, doce, trece, catorce y quince. Cambiamos de ejercicio. Engancho la goma.
y empezamos. Uno. Seis. Ocho. Nueve. Diez, cinco más. Catorce. Y 15. Muy bien. Vale, ya finalizado el trabajo principal, haremos un poco de estiramiento, ¿sí? Nos llevamos primero un brazo acá, estire todo esto. Vale, cambiamos de brazo. Cambio de ejercicio, el codo me lo llevo para acá atrás. Cambio de brazo. Vale, ahora haremos este ejercicio, puede ser en el marco de una puerta o en una pared. Colocamos el brazo aquí, así, ¿vale? Y buscaremos que todo esto estire. ¿Vale? Cambio de brazo. Cambio de ejercicio, entrelazo las manos y hacia abajo, lo más que pueda. Suelto los brazos y hago círculos con las manos. Chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Cualquier duda o comentario me pueden escribir por Slack o por WhatsApp.